Continuidad de una función. Esto te va a perseguir hasta segundo bachillerato y más allá. ¿Vale? Así que mejor que lo aprendas bien. Atención. Una función es continua si se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Ejemplo de función continua. El doble de un número se representa con la función y igual a 2x y es continua. ¿Por qué? Porque yo dibujo el 0, 0, para 0,1 vale 0,2 y así. Entonces puedo dibujar infinitos puntos que están unidos unos con otros. La puedo dibujar sin levantar el lápiz del papel. ¿Vale? Ahora la función número de entrada, dinero que pago, no es continuo. ¿Por qué? Porque si yo hago una tabla de la misma, si compro 0 entradas, pago 0 euros. Si compro una entrada, pago 5 euros. 2 entradas, 10 euros. 3 entradas, 15 euros. ¿Vale? Si yo la dibujo, primero, que por aquí no hay función, porque no puedo comprar entradas negativas. Y segundo, que hay un punto por cada número de entrada, porque no puedo comprar media entrada. Entonces esa función no es continua. Es discontinua. Otra función que es discontinua. Imagínate que voy a un parking, ¿vale? Y me cobran por la primera hora, o sea, antes de la primera hora, 5 euros. La segunda hora, 10 euros. La tercera hora, 15 euros. Esta función tampoco es continua. ¿Por qué? Porque al dibujarla, desde el primer segundo que entra hasta un pelín antes de la hora, pago 5 euros. ¿Vale? Y luego tengo que saltar, porque en cuanto se cumple la primera hora, ya pago 10 euros. La segunda hora me la cobran entera. Y la tercera hora, en cuanto esté un segundo más allá de las 2 horas, me la cobran. ¿Vale? No es continuo. ¿Por qué? Porque tengo que dibujarla y saltar. Dibujarla y saltar. Dibujarla y saltar. Esta es continua. 2x. Todo. Puedo dibujar todos los puntos. Esta no. Porque en la realidad no se puede comprar media entrada. Y esta tampoco, porque en la realidad no puedo cobrar más. Ni menos.